En el Estadio Municipal de Pérez Celedón, este encuentro empezó cerca de las 7 y 10 de la noche, donde los sacerdotes se enfrentaron al equipo del ICE. Como siempre, los curas siempre ganamos. Son muy pocos los equipos que han logrado ganarnos. Siempre hemos triunfado, entonces yo espero que hoy también tenemos la afición de nuestra parte, entonces espero que triunfemos hoy. Con un público volcado con ellos, los sacerdotes entraron al campo de juego llenos de energía y muy positivos para lograr el ansiado gane. Como todos, esperamos ganar. Vamos a hacer intento, ¿eh? A ver, Oscar, la línea. ¿Qué marcador ve usted? Okay, como no conozco a la gente, dice, pero démosle por lo menos 3-1. A ver. En los primeros 15 minutos del compromiso, el portero seleccionado para participar fue Monseñor Gabriel Enrique Montero, quien hizo un gran papel en la cancha con todo su esfuerzo para no dejar que allí entrase el balón. Señor, una portería muy reñida. No, yo no hice nada, todo lo hicieron ellos. Pero a mí es mejor así porque tengo mucho tiempo de no jugar. Lo hizo muy bien. Bueno, algo hice, todavía me acuerdo. La participación de Monseñor emocionó a los asistentes, que no paraban de enviarle vibras positivas desde la gradería. Un partido lleno de emociones, con mucho público y unos jugadores que batallaron con alma y corazón para ganar el encuentro. El marcador final fue 3-2 a favor de los sacerdotes.